Y la palabra del día es solenoide. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Buenos días, chicos. Esto es el típico despertar gatuno. Esto le gusta a Ica. Bueno, pues nos vamos a Granada. ¿Te vienes a Granada? Llevo tiempo sin grabar vídeos y llevo tiempo sin sin grabar mucho podcast, aunque el viernes grabé un podcast. Así que, amigos, esta va a ser la crónica de... Grábate. ¡Ey! La crónica de un pequeño viaje a Granada a ver a la familia. Voy a estar grabando parcialmente con la cámara Sony Alpha 5000 y con la GoPro. Aunque son pocos días, me hago listas de todo siempre para saber un poco qué es lo que me tengo que llevar y que no me falte nada. Y son varias cosas, pues, las que llevo. Por un lado está la mochila. La mochila donde voy a llevar las cosas que o quiero tener conmigo o voy a necesitar. Y por otro lado está la maleta, donde voy a llevar cosas que no necesito pero con las que voy a cargar. Como por ejemplo la regleta, cómics, libros. Llevo libros porque llevo la ambiciosa idea de leer bastante estos días, que van a ser días de bastante relax. Y algunas cositas nuevas que quería comentaros, que no he dicho en el podcast, pero que vosotros, queridos amigos del canal, vais a ver. Bueno, pues aquí tenéis algunas cosas que me voy a llevar. Vamos a pasar, a proceder a comentarlas una por una. Empezamos por aquí. Este es el ratón Bluetooth de Microsoft que se enciende. Me lo visteis cuando tuve las Surface. Se enciende nada más doblarlo. Es un ratón que está súper, súper práctico. Aquí tenemos una batería externa RAV Power, que es batería y servidor. Cuando digo batería y servidor, es una batería externa que además le puedes conectar un pincho USB y crea una red Wi-Fi con una IP. Y puedes compartir ficheros conectándote a la red Wi-Fi. Y llevo disco duro externo. Hace tiempo que no llevo disco duro externo. Luego os diré por qué. Por supuesto, llevo el arnés de cabeza de la GoPro y el arnés y el soporte de ventosa de la GoPro. Y aquí tengo la GoPro con un pequeño palito para grabar vídeos que le he puesto. Y ahí está, funcionando fantásticamente. Me acompaña el Xiaomi Mi Max. Mi Max 2, con una funda que me regaló el señor Mago Mayón, que aquí la tengo, muy agradecido. Y él va a ser el navegador de viaje. Como habéis visto en los vídeos de trabajo, pues esto va a ser mi navegador y la Sony Alpha 5000, que esta es solo la funda porque estoy grabando con ella. Y aquí veis la nueva Surface. Esta es la nueva Surface con el procesador M3 y su teclado, que compré en Fnac porque tenía un precio de salida muy bajo. Es decir, en la página web de Microsoft está a unos 800 o 900 euros y ellos la han rebajado a 800, y en el Fnac estaba por 600 euros. La verdad es que está súper bien. Windows 10, bueno, su DisplayPort, su USB tipo C, altavoces chachipirulis y un puerto micro SD. Estoy muy muy contento con ella, ¿eh?
Me está gustando mucho. Ya sabéis que he tenido varias Surface. Si veis los vídeos de vidas en red, habréis visto que tengo... He tenido la 2, he tenido la... No sé si he tenido la 1, he tenido... Pues no sé si la 3 y la 4. Y esta es la última. Aparte de eso, llevo este teclado, porque he puesto a usar Surface, aunque fíjate, este es el teclado Targus que llevo con él. Jairo y yo, Cafetero Geek, tenemos el mismo toda la vida. De hecho, ya le faltan dos teclas, esta y esta. Esta de aquí y esta de aquí. Pero lo sigo conservando porque es un teclado que me gusta mucho, la batería lo dura mucho. Es, diría, casi igual que el de la Surface, ¿eh? Pero es que me gusta mucho utilizarlo. Y además puedo separarlo y tener la Surface apoyada en otro sitio y demás. Y esto de aquí, que lo voy a colocarlo mejor. Y esto que veis aquí es mi soporte, un rollo, mi kebab de cables. Una cosita que encontré en Amazon y que me viene fundamental para tener todos mis cables guardaditos. Y luego... fácilmente, como dicen en inglés, foldable, con su gomita aquí, que lo guardo y lo dejo ya cerradito y perfecto. Hacer esto con una mano, queridos amigos, es mucho más difícil de lo que podáis pensar. Así que, bueno, esto es parte del equipo que llevo. Aquí, mi mochila Targus y, bueno... Lleva más cosas, más cables, más pendrives, libretas, bolis, por supuesto. Estoy leyendo este cómic que os recomiendo, La Carta 44, un cómic en 6 volúmenes. No sé quién me lo recomendó, pero lo estoy leyendo, estoy disfrutando muchísimo de este cómic. Así que esta es una especie de What's on my bag, aunque luego en la maleta llevo más cositas. Luego os hablaré de la Surface, que sé que lo estáis deseando. Y lo que son las cosas. Estoy aquí haciendo tiempo, mientras viene mi señora y vamos a desayunar juntos antes de que salga. Y aquí tengo algunos vídeos, fijaos. Impresiones. Enfoca. Impresiones de la Surface 2 Pro. Fijaos, la Surface 2 Pro de 10 pulgadas, que aunque me atraía el concepto, luego no llegó a serme tan útil 10 pulgadas, pero bueno, era la Surface, una tablet Windows, sistema operativo completo, en fin, la vendí rapidísimamente, la vendí en el mismo mes cuando me di cuenta de que no me llegaba a convencer del todo. Esta es la alarma de fin de semana, fuera. Esta es la Surface 3, un directo que hice en YouTube en el año 2015, el 29 de mayo del 2015. Y esta tablet sí que le saqué mucho partido. Iba conmigo a todos lados. Mira, Aika, qué joven estaba. Aika. Jovencísima. Y ahí estaba viendo Kung Fury. La peliculilla esa, Kung Fury. Y esta es la Surface Pro 4, con la que estuve algo más de tiempo. Esta ya era un pepino. Yo no sé si tenía el modelo de... Este es un vídeo del 2016, 18 de enero del 2016. Y aquí estoy en un hotel de Sevilla, cuando fuimos ahí a celebrar el cumple de mi padre. Y una tablet ya más tocha, más grandecita, muy parecida a la que tengo ahora. La gran ventaja con la que tengo ahora es que, supongo, tendrá una autonomía muchísimo mayor, ya que los procesadores M3 pues prometen todo el día de batería. Vamos a ver si es verdad. Ahí Microsoft siempre ha llevado un poquito el vagón de cola, ha sido. Aquí estoy haciendo un test de velocidad en un hotel NH, creo que era, en Sevilla. Y bueno, yo creo que con las últimas novedades de... Estas son las cosas que me gusta hacer a mí, vídeos del hotel. Sí, era un NH, mi regleta, que va conmigo ahora también a Granada. Y aquí tengo mi setup, que diría
el amigo Mayón. Saludos a los señores de WinTablet.info. Los... Se me ha olvidado el nombre de su red de podcast. Presuntos implicados no es. Es... Bueno, ellos saben quiénes son. WinTablet.info. Y ahora pues toca hablar de la nueva Surface. Que tengo muchas ganas. Todavía no la he probado mucho, pero tengo ganas de hablaros más de ella y de hablaros más de ella en movilidad. Es más, una de las cosas que voy a hacer con... Me pongo aquí para que me veáis el careto. Una de las cosas que voy a hacer con la Surface es trabajar con ella. Porque me contaba mi jefe que uno de nuestros distribuidores está usando una Samsung, una tablet Samsung con Windows para hacer presentaciones comerciales. Y que el impacto visual era total. Y yo conozco a ese distribuidor y es un profesional como la copa de un pino. Es un tío, además es un tío genial que me cae muy bien. Se portó muy bien conmigo cuando estuve en Valencia, pero bien, bien, bien. Y bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, pero con la Surface. La idea es, con la comodidad que tiene de enseñarlo en una mano, sobre todo cuando es una presentación tú a tú. O sea, a lo mejor si es una presentación con 4 o 5 personas, eso es inviable. Pero si es una persona, es, mira, tum, pum, esto funciona así, así, así. Además, el programa tiene esto, lo otro, lo demás allá. Sí me gustaría, y eso sí es algo que me gustaría hacer, es comprarme un proyector. Y eso ya sería muy, muy chulo. Porque un proyector, ya si fuera más gente, pues con la Surface y el proyector, que la Surface la llevas en un maletín y el proyector en otra bolsita, pues podría ser interesante. Así que estoy probando, pensando en nuevas configuraciones para el trabajo, lo que es el trabajo en sí. Y hoy toca a por churros, mientras viene mi señora esposa, pero que es la de aquí, la que sale aquí, en este cuadro que siempre me preguntáis de, oye, esta portada del diario El País... Bueno, esta portada del diario El País es falsa. Lo encargué en una tienda. No salí en El País. Vidas en Red no es tan relevante. Así que estoy haciendo un poco de tiempo mientras mi mujer viene a por churros, que va a ser la comidita, bueno, el desayuno especial que vamos a tener antes de que yo me vaya a hacer unos 450 kilómetros rumbo a mi tierra natal. Bueno, vamos a hacer un poco de chocolate en mi microondas Samsung, mientras viene la mozuela, que ya me ha dicho por aquí que está de camino. Por cierto, un saludo a Rafael, que me acaba de escribir y me ha dicho que se ha visto todos mis vídeos y oído todos mis podcasts. Rafael, amigo mío, no me hago responsable de los efectos que te pudiera causar el visionado de la totalidad de mis vídeos. No soy responsable. Declino toda responsabilidad legal. Bueno, a por churros. Seguramente el último a por churros del año. Estamos en contacto vía Telegram, mi esposa y yo, mientras vienen de camino. Los churritos. Chocolate. Ya lo tenemos aquí, amigos. Churros. Mirad el vapor que sale. Qué maravilla. Churritos. A por churros. Bueno, amigos, pues ya tengo el setup en marcha, configurado en este equipo de aquí, Waze. Bueno, ya sabéis que le llamo Google Waze. Y aquí tengo una playlist para por lo menos 3 horitas de audios de iVoox. Y bueno, pues empieza el viaje, la crónica. Saludos a mi cuñado de Australia, que ve mis vídeos y me ha dicho, haz una crónica. Pues sí. ¿Conmigo qué va? Pues conmigo viaja la mochila, donde llevo iPad y demás tecnología, y llevo la GoPro, que grabaré un poquito ya ahí en exterior. Y aquí tenemos el Xiaomi Mi Max 2, que mira que tiene años, pero mira que funciona bien. Y la aplicación... Enfoca. Waze. Bueno, amigos, vamos con cuidado y precaución en las carreteras. Y me lo aplico a mí mismo. We'll be right back.
Despeñaperros, una zona que era complicada de pasar, pero ahora han hecho ahí unos puentes y unos túneles fabulosos. Mirad el puente, no sé si se aprecia con la GoPro. Hay un puente en el giro a la izquierda que se ve bastante bien. Desde este momento son las 12 y media, salí a las 10 y según Google Waze, que me ha hecho una pequeña pirula una vez más, vamos, básicamente lo que hace es que lo que me ocurre es que se desconecta, y eso es lo que ha ocurrido, que se ha desconectado. Pero bueno, la verdad es que ya tengo bastante maña en utilizarlo sin mirar. Es decir, ya hacer casi como hacen los ciegos, que es sin mirar, pues utilizar ahí el... Y mirad qué vistas tan maravillosas. Podéis ver por aquí. Vale, me ha tocado el camión. Pasamos a corta. Bueno, vamos despacito. No hay prisa y así voy hablándoos. Pues este es el puente de Despeñaperros y yo esta zona la he pasado miles y miles de veces. Y ahora vamos a meternos para... Bueno, tenía que haber metido en tercera, pero... Pues eso, esta es una zona en la que yo he pasado muchísimas, muchísimas veces. Pero era una zona con unas curvas súper peligrosas. He pasado cuando era doble sentido, o sea, antes de que fuera autovía. Y ahora la verdad es que han hecho una carretera fantástica. La verdad es que España es un país que algunas cosas, nos quejamos mucho. Pero hay otras cosas que funcionan, y funcionan muy bien. A la salida de Madrid he encontrado ahí algunos... ¡Ey! Bueno, eso habría que arreglarlo. A la salida de Madrid he encontrado algunos banquitos de niebla, dos muy pequeños. Seguramente cuando vuelva, Dios mediante, mi idea es volver tempranito, pues me encuentre más, porque la otra vez cuando volví de Granada, por la mañana, se suelen formar hay algunos bancos de niebla, así que esto es algo que puede ocurrir. Esto es algo que puede ocurrir. Bueno, ya estamos dejando atrás Despeñaperros, y también os iba a decir que teóricamente, según Waze, llegaré a las 2. Llamé a mi madre diciéndole que iba a llegar a las 4. Pero luego se ve que me ha recalculado y hemos ido más rapidito. La salida de Madrid ha sido un pelín así de atasquín. Pero la cosa va mucho mejor de lo que me esperaba. Con todo, no sé si hacer una parada, que técnicamente es lo que debería hacer, hacer una paradita cada 2 horas de conducir, o bien pues hacer el tirón. De momento estoy bien, vamos a ver qué tal me encuentro. Estoy escuchando Nino Bravo, pero estaba escuchando una emisora de radio que estaba en Cadena Dial, creo que era, y estaban vendiendo un CD recopilatorio con música de hace mucho tiempo, y pusieron canciones de Nino Bravo, así que le di instrucciones a mi teléfono Android para que pusiera una playlist de Nino Bravo, y estoy pasándomelo muy bien cantando sin crear daños auditivos a nadie. Y bueno, buen ritmo. La verdad es que como voy también de tiempo, no tengo necesidad de correr. Ahora hay camiones. Ahora cuando deje de hablar con vosotros, apagaré la cámara sin dejar de mirar la carretera. Ya tengo muy controlada cómo es parar la grabación y apagar la GoPro. Y entonces adelantaré a este camión de Express Piler, este que hay aquí. Y cogeremos algo más de ritmo. Que
que siempre hay gente que se te pega atrás. Mira el tío este al Mercedes que tengo atrás, al SUV, ahí pegaditos. No os peguéis tanto, amigos. No os peguéis tanto. Así que bueno, os dejo. Voy a seguir con Nino Bravo. Se va el Mercedes. Adiós, amigo Mercedes. Qué cochazo, ¿eh? Se va el Mercedes y yo dejamos de grabar. Mira, Abades, nunca vayáis a Abades. Son caros de narices. Está muy bonito, ¿eh? Lo tienen muy bonito, pero son caros de narices. Y luego, si hago una parada, sacaré la Sony Alpha 5000 y grabaré con un poquito más de calidad de esto. Que menos mal que el audio funciona bien. No sé si os acordáis de la Leak Cam, que esa es otra cámara deportiva que en su momento me recomendó Tolo. Que funciona muy bien, ¿eh? O sea, funciona a nivel de vídeo fenomenal. A nivel de audio es lo que funciona peor. Pero bueno, es una cámara baratísima, la Leak Cam. Lugo, Italia, Canadá. Leak Cam. Funciona fantástica. Bueno, dejamos este pequeño cuello de botella, que hay un poco de tráfico. A la derecha tengo las Navas de Tolosa. Son las 12:38 y llevo 3 rayitas de combustible. Esto, para los geeks, esto es como la batería del móvil, ¿eh? Cuando se te acaba, deja de funcionar, así que tienes que cargarlo. Un saludo, seguimos. En ruta con Converso, vidas en red. ¿Qué tal, amigos? Converso aquí de nuevo con todos vosotros. Son ahora mismo las 13:23. Estamos ya acercándonos a la provincia de Granada. Con estas nubes negras que veis aquí, ya el tráfico se ha despejado bastante. Hemos tomado el desvío que era dirección Córdoba o Granada. Y ahora mismo estoy a 42 minutos, 76 kilómetros de la hermosa ciudad de Granada. Cuando salí de Madrid, el tiempo estimado de llegada, no sé por qué, quizás sería por el tráfico que había, era como a las 3:30 largas, 3:30 de la tarde. Sin embargo, ahora la estimación de llegada es a las 2. No está mal, ¿verdad? 2 de la tarde. Lo que sí es cierto es que desde las 10 de la mañana que salí, o 10 y algo, ahora mismo son las 13:24 y no he hecho ninguna parada, pero no sé, me siento bastante bien. Y no sé si para los 42 minutos que quedan vale la pena hacer la parada estando bien. Si veo un sitio interesante, paro, porque además así saco la cámara de vídeo. Ahora mismo ya me queda medio depósito. Tenía el depósito entero y medio depósito. La pregunta es, ¿saldría más barato yendo en autobús? Sin duda, ir en autobús, en el autobús básico, en el clase turista, creo que son 16 euros, pues por 35 euros creo que puedes ir y volver, lo cual es un buen precio. Pero hay otros factores, como por ejemplo, la comodidad, la libertad. Estamos en un túnel, ponemos luces. La libertad y bueno, el puro placer de conducir. Os enseñé todo lo que habíamos sacado de... O sea, todo lo que es mi equipaje, que son una bolsa de deporte roja grandota, una maleta y luego la mochila. Bueno, voy a dejar esto que casi que es más interesante. Pues... no he echado paraguas, porque según le pregunté a Cortana por el tiempo en Granada y parecía que iba a ser bueno, pero lo cierto es que lo que estoy viendo ahora es algo muy diferente, amigos. Desvío a Tambil y a Huelma. Aquí ya empezamos a tener nombres exóticos. Nombres exóticos de localidades. Granada está llena de pueblos maravillosos, mirad qué construcciones, qué piedras, ¿eh? Es precioso. La Sierra de Granada es muy bonita. Y
junto con unos pueblos maravillosos se esconden también unos nombres que nos recuerdan bastante al pasado árabe que había. Este es un tonto dando largas para que la gente le deje pasar. Amigo, lo siento, no quiero insultarte, pero la carretera no es tuya, tío. Conducir no es que los demás se abran paso para que te dejen pasar. Conducir es circular para facilitar a todos el tránsito y la seguridad. En fin. Bueno, ¿qué estoy haciendo de mientras? Aquí veis, no sé si se ve bien, Héroes del Silencio. Sí, amigos. Empecé a escuchar Nino Bravo. No está nada mal, Nino Bravo. Luego pasé a escuchar el último de la fila, que acabé llorando como una magdalena, el último de la fila. Y al final he acabado con Héroes del Silencio. Literalmente hace siglos. Bueno, ahí me he pasado un poco. Hace mucho, mucho, mucho tiempo que no escucho Héroes del Silencio. No lo voy a poner ahora porque si no Spotify, YouTube me va a meter en la cárcel. Y están las cosas buenas, ¿eh? Unión Europea penalizando a los creadores de contenidos en Internet. En fin, al final el Internet va a terminar siendo una especie de televisión por cable para que solo los grandes operadores puedan producir contenidos y no los miopes con barba como yo, que cogen una GoPro o la cámara del móvil y se ponen a grabar. Bueno, seguimos en ruta, amigos, seguimos en marcha. Vidas en Red, on the road. Bueno, ahora hay una curva, no voy a parar. Guadalbullón. Vaya nombre, ¿eh? Es un río. Bueno, no es que la historia se repita, es que la historia es la misma. Atascazo. Atascazo. Se supone que tenía que haber llegado en 10 minutos. Y el atasco son por lo menos de 20 minutos, 19 según esto. O sea, 8 kilómetros en 19 minutos. Podría sacar la bici. Por cierto, esto me lo enseñó un amigo. Cuando viajes, esto es fundamental. Chicles. Te ayudan a estar distraído. Chicles y Spotify. Fundamental. Aquí estamos con Calle 13, escuchando buena musiquita y primera, a veces segunda. Y freno. Esto es lo que tienen los atasquitos, amigos. Al final no voy a hacer parada. Eso que pensé en algún momento, pero bueno, me encontraba bien, aunque ya estoy. Ya hubiera parado. Y más con este atasco, que me hubiera venido bien haber parado. Porque quieras que no, el cansancio y la concentración se notan, ¿eh? Y aquí es súper importante la atención. He dado también con algunos listos de estos que te adelantan por la derecha, en fin, esas cositas bonitas que pasan. Así que, amigos, bienvenido al mundo de los atascos. Poco puedo contar. Aquí estoy con Calle 13, comiendo chicles y echándole paciencia. Bueno, amigos, hace un rato ya largo que he llegado, o sea, ya he llegado hace 15 minutos, pero claro, 2:30. En la zona donde estoy es una zona que tiene una atracción turística muy importante y esto está pues hasta arriba de gente. Hasta arribita de gente.
ya es la segunda vuelta que doy y yo qué sé. Voy a probar una nueva ruta. A ver qué pasa. Esta es la ciudad, qué bonito. Bueno, pues a veces hay que reconocer la derrota. Después de más de media hora buscando aparcamiento, aquí es donde estoy, amigos. En el parque de atracciones de pago. Lo dejaré aquí un rato y bueno, ¿qué voy a hacer? Dentro de un rato volveré a ver si hay aparcamiento, a lo mejor cuando acaben las atracciones turísticas que hay por aquí. Finaliza el viaje, todo bien, pero me están dando ganas de coger el autobús. Lo digo muy en serio, ¿eh? Bueno, he ido a casa de mi madre, he comido, he echado una buena siesta y al final he tenido que aparcar en la quinta puñeta. Porque es que resulta que la cosa está muy mala de aparcamiento. Pero bueno, menos es nada, ¿verdad? Menos es nada. Así que aparcado queda el coche, vayamos a tonterías, voy a asegurarme de que esto es una zona donde se pueda aparcar. Bueno, para allá está prohibido laborales de tocar y descargar. No, todo en orden, todo en orden. Y todo bien. Estoy enfrente del hotel, no sé qué. Bueno, un poco voy a orientarme. Pues nada, amigos, así de difíciles están las cosas. Voy a aprovechar y voy a ir al Lidl a comprar alguna tontería. Aprovechando antes de que cierren las tiendas, pues ya mismo es fin de año. Sí, es fin de año. Saltamos al 2019. Y el otro día escuchaba a Cabrera diciendo que le hacía mucha ilusión el 2020. Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Pues aquí damos por concluido el viaje. Gracias por acompañarme, amigos.